Muy buenas familia, bienvenidos a otro vídeo del canal. Hoy hemos venido a buscar los palometones a Surcaya. Os quería hablar un poquito del tema del canal, lo que va ahí enfocado y de las modalidades que se practican. Como vosotros habéis visto, salgo mucho a surfcasting, a la tirolina, a pescar en acantilado sobre todo, a buscar peces los acantilados a lance, pero también practico bastante la pesca de surcaya. Hay gente que no la conoce y la critica, otra gente que no la practica y le gusta verla. Bueno, yo os voy a dar mi opinión personal sobre esta pesca. Llevo muchos años practicándola. Empecé por el 2010-2011 a calar líneas, que el tema se llama surcaya, que es meter las líneas con el calla. Para mí es una pesca que es bastante física, no una pesca, quiero decir, dura como puede ser un temporal, que una pesca muy dura, pero esta es una pesca muy física. Al cabo del día te puedes hacer fácilmente 10 o 15 kilómetros, nada que para revisar cebadas, cañas. Hay que sumarle que la pesca al vivo ya requiere de que tienes que ir a por el cebo y a hacer cebo, mayormente viene sin dormir o durmiendo muy poco para poder traer cebo al día siguiente. Para mí me parece una pesca bonita, solo se buscan peces grandes, no se dañan los peces pequeños y es una pesca muy selectiva y una pesca que yo practico y subiré al canal. Aparte de pescar los acantilados a lance, de buscar los dentones a lance, de pescar los temporales, de ir a surcasting, de mil cosas que hay aún en el canal, en este canal se va a subir vídeos de esta modalidad. Aquí en esta zona hay bastantes palometones, sobre todo después del verano, palometones pequeños de 4, 5, 6 kilos hay bastantes. No es lo que nosotros buscamos, realmente vamos buscando un palometón grande. El problema es que la temperatura del agua todavía está muy caliente, está a 22 grados. Y no pienso hacer todavía muchos kilómetros hasta que no varíe un poco. Tiene que bajar 3-4 grados todavía la temperatura para que entren los grandes palometones que entran a comer para irse a hacer la migración. Entonces lo que vamos a hacer es, hoy vamos a pescar aquí. Aquí estuve también hace un par de semanas y saquemos un par de ellos pequeños. Si hoy no saco nada, pues subiré al final del vídeo los dos peces que saquemos. Y nada, familia, vamos a empezar y espero que os guste. Un abrazo. Bueno, muchas veces me habéis preguntado en los vídeos que cómo saco el cebo. Pues llevo una cañita de spinning, que muchas veces la aprovecho para incluso hacer spinning un rato. Un carrete pequeño y un aparejo de... Aquí os voy a enseñar, como he enseñado antes. Aquí llevo un aparejo de pan de toda la vida, sin plomo y sin nada, porque aquí hay poca profundidad. Y todo lo que es ponerle plomo... Se le puede poner un corcho o algo que flote, pero plomo nada, pues se engancharía el de fondo. Esto es un aparejo de pan de toda la vida.
pasando, tío. ¡Buah! ¡Oh, qué grande, ¿no? Hacía unos 3 o 4. ¿Zarpa o qué? Sí, sí, una zarpa. Dice como una vez, muy grande. Está enorme. Voy a por pan. Me gusta el de... Te voy a aquí la bolsa. ¡Epa! Este es el cebo que vamos a usar hoy. Me gustaría sacar una un poquito más chica, pero de momento llevamos 5 o 6 de estas, de las cabezonas. ¡Buah! Vale, os voy a enseñar una cosa que he comprado. Bueno, lo compré en AliExpress. Es una bomba de agua con batería y la estoy probando hoy, ya os diré cómo va. Dejaré el enlace, espero acordarme de dejar el enlace en el vídeo. Y aquí tenéis la temperatura del agua con la bomba, son de 22,9. Voy a hacer la prueba, voy a hacer una prueba. Después, dentro de un rato, voy a desconectar la bomba, a ver la temperatura, lo que varía sin bomba y con bomba. Lo que esto hace es que circula el agua de dentro y te mantiene el agua fría todo el rato, porque una cosa que pasa mucho, sobre todo en verano, es que el cebo, por mucho oxígeno que le ponga, si el agua se calienta, el cebo, lo que son los peces o la sepia, lo que tenga dentro del vivero, ese oxígeno no lo pueden aprovechar, ¿vale? Pues está el agua caliente y se sigue muriendo igual, y muchas veces no es culpa de oxigenadores, sino que es culpa de que se calienta el agua. Esto lo que lleva es una goma, eso va al agua. Esto va al agua, está ahí metido. Y la verdad que es un buen invento esto. Y aquí llevamos 6 o 7 salemas, como la misma como os he enseñado en el vídeo. Aquí tenéis la diferencia de la bomba de agua no llevarla. Está casi a 26 grados. Y con la bomba marcaba 23. O sea, es bastante diferencia. Y eso que hoy no está haciendo mucha calor. Mira qué gusto está ahí, ¿eh?
se hace la muerta, pero mira la muerta que está. Sí, hazte la muerta. Bueno, el audio de la GoPro sin la carcasa va a ser un poquito malo, porque yo llevo el MediaMod, que es la carcasa con los altavoces externos para que se escuche bien, y creo que quitándole eso no se va a escuchar, no sé si me vaya a escuchar bien, la verdad, pero bueno, voy a meter las dos cañas de golpe. Voy a meter una a la izquierda y otra a la derecha. Uy, está el agua limpia. Ahora meteré la cámara debajo para que podáis ver. Y nada, voy a meter dos alemas, que es el cebo que llevamos. Aquí calando 170 metros. Estamos en el corte, que es donde hay que dejar el cebo. No tiene mucha historia esto. Es que quiera pasar el pescado y que el cebo esté bien. Lo único que las alemas, pues nos va a tocar darle vuelta a las cañas, porque a veces se lían. Lo único. Pero bueno. De aquí estoy viendo el corte. Aquí tenemos el corte. Corte. Lo primero que hago es tirar el cebo. Y después suelto lo más rápido posible aquí. Y los primeros metros los bajo. Y ya lo suelto para que luego se quede tensa. Va. Yo sabes lo que he visto primero, no te lo vas a creer, pero he visto antes el hilo que la caña. He visto el hilo hacer algo raro. Y luego mira la caña. Ya no pesa tanto. No, es que cuando pasa largas también. Parece que ahora ha ido la piedra.
claro, aprovecha todo lo que nadie. Sí, bien. León, ¿eh? Coge ahora tú la cámara y lo cojo de la cola. No, no, no sé que no vaya. Sí, sí, lo cojo yo. Cásalo un poco. Este lo llevaría adentro y peleando se ha esclavado. Qué guapo, ¿eh? Uy. Vale, ahí se ve bien. Ahora. Está grabando, ¿no? Ahora me va, no pasa como aquí, ahora no tira, ¿eh? No tira. Sí, pero viene. Hostia, ya estrenó la caña. ¿Sale la caña entera? Si no ves la pantalla, le das con el dedo. Sí, sí, sale. Para que se entienda otra vez. Con esa caña se disculpa que estoy. Ey, mira que lleva horas ya ahí, ¿eh? El amanecer. ¿Era cañetero? Sí. Está yendo para allá, ¿eh? Mm. Mira, compañero. Mira, mira, mira. ¡Buah! Esto es bueno, ¿eh? Ahí va. Esto es bueno. Se ha parado, ¿no? ¿Eh? Se ha parado la cámara. No, toca la pantalla. Va. Voy a quitarme. No, no, le damos a yo, le damos a yo. Sí. Mira la mía, me la ha cruzado. Agáchasela, agáchasela. ¿Cómo has saltado los ojos? Sí. Este chiquitín. Pues mira, pero ha quedado, ¿eh? Es guapo, tío. Este es pequeñajo, este le da un par de tiros por ahí. Mira la birra. Ahí va.
esto es pequeñito. ¡Uepa! Vamos a señalar la cámara. Se va a tragar la botina entera. Este va, va tragado, sí. Dale.